Ocho, ocho minutos en el territorio continental ecuatoriano buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al doctor René Ortiz Durán, ex ministro de Energía y Minas, ex secretario de la OPEP. Lo saludamos para hacer unas reflexiones sobre el momento que estamos viviendo y cómo se pudiera solucionar los problemas de energía en el Ecuador. Este fin de semana, de alguna manera, ha habido contribución internacional y nacional. Por un lado, el presidente de Colombia se ha comprometido en entregar 450 megavatios desde la línea colombiana, 50 megavatios desde el Perú y 100 megavatios. Esto es importante, el aporte de la empresa privada ecuatoriana, en total 600 megavatios. A esto se suma como es el anuncio que diera este domingo el eh, gobierno y el Ministerio de Energía y Minas, que luego de las gestiones realizadas por el presidente de la República y del análisis técnico realizado por SENACE, este lunes, martes y miércoles los racionamientos se reducirán a un 50%, es decir, dos horas por sector porque la oferta de energía de Colombia y la recuperación de la generación eléctrica nacional han sido los factores para reducir el racionamiento. Este miércoles se informará sobre la provisión de servicio para el feriado de difuntos. ¿Cómo ve este panorama y la búsqueda de soluciones? Doctor René Ortiz, buen día. ¿Me escucha? Sí, adelante, doctor René Ortiz. Le estamos escuchando, por favor. Buen día. Muy bien. Muchas. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Permítame saludar a su distinguida audiencia y comenzar por explicar, intentar explicar que, cómo se ha podido solucionar una emergencia de una naturaleza sorpresiva. Porque todo esto debe haber estado planeado y técnicamente así lo hacen, se planea, se planearon las compras y en efecto se compraron, se compraron 450 megawatts de, 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 de electricidad a Colombia en el año 2022 porque teníamos un estiaje y estaba programado y nadie se enteró públicamente de que esto estaba trabajando técnicamente hasta que se metió la política. Y claro, ahora ha tenido que ser resuelto desde el punto de vista político también. Y entonces hay, hay es importante que la ciudadanía comprenda que tenemos de por medio un, un efecto sorpresa. El efecto sorpresa es naturalmente que en la cuenca del río, del río Paute, que es una cuenca hidrográfica muy importante porque tiene, abastece tres centrales enseguidilla. Y todas ellas sufren el mismo impacto de la primera, de la segunda y de la tercera, que es más o menos un 60% de la, del, del caudal que ha disminuido. Y esto es el efecto sorpresa. Sin embargo, el efecto sorpresa permitió que compráramos. Y entonces y se compró, y se compraron los megawatts a Colombia y estaba vendiendo, hasta que evidentemente por algunas razones que uno no puede entender políticamente, en Colombia el presidente Petro anunció que, que no se le venda más. A, eh, kilovatios a Ecuador y esto era dirigido a los empresarios privados colombianos que ellos también generan electricidad como tenemos nosotros empresarios privados ecuatorianos que generan electricidad y como usted señaló hace un momento también se han comprometido a aportar más eh, generación en, en eléctrica para poder aliviar la crisis que estamos pasando pero el efecto sorpresa se dio porque el estiaje no venía no debía llegar eh, hace dos meses sin embargo, se compró. O sea, el Senace, que es la, la corporación que maneja el tema de compras, ventas y, y distribución de electricidad con Perú y con Ecuador, pues funcionó. Y estábamos comprando. Y además pa, también vendimos en meses atrás, un porte de meses atrás, vendimos 60 millones de, de, de kilowatts. A, a Colombia, porque se, se, se hace este intercambio natural entre los, en, en el sistema interconectado andino con Perú y Colombia, que es el caso de Ecuador. y Entonces, el efecto programado viene ahora. Y el efecto programado, si usted me lo permite, es, muy bien, como se anticipó el estiaje y no estaba programado un anticipo, lo que estaba programado un, un estiaje normal y ese estiaje normal ya que se compraba vatios para poder su, su, sobrepasar, sobrepasar este problema tal y como se hizo en el año dos, dos, 2022. Se compraron 450 mega... Permítame repetir, se compraron esto para sortear la crisis del estiaje del año pasado. Igual iba a suceder en este porque ya se conoce técnicamente que esto debía pasar. Lo que no ocurrió es el efecto, sor el efecto sorpresa porque nos sorprendió el anticipo, el adelanto del estiaje en la cuenca del Paute, repito. Ahora, ¿qué es lo que se ha dado inmediatamente, en mi opinión? Se ha buscado la forma de compensar este adelanto del estiaje en el paute, tomando en consideración una reprogramación. Porque en este caso, lamentablemente, eh, las, las compañías las compañías de generación eléctrica colombiana no, no pudieron abastecer y, y, han, y, han, y han forzado a Ecuador a entrar en una reprogramación del suministro eléctrico. Reprogramación con cortes eléctricos. O sea, los apagones de cuatro horas y tres horas que están programados significan la posibilidad de que los usuarios del servicio eléctrico puedan también reprogramar sus consumos. Y entonces hay horarios, entonces en la industria también se pueden cambiar los horarios, se pueden reprogramar los horarios, en el comercio también, bueno, no, no necesariamente en el comercio eh, habitual para, para los centros comerciales, porque quedan desabastecidos de electricidad y ahí simplemente lo que hay que esperar es que estos centros comerciales... Que creo que sí los tienen, tienen sus propios generadores y han sido activados y están, y han estado funcionando. Y créame algo más. Ahora ya no se hace un edificio, una construcción en, en, en Ecuador si no existe un plan B dentro de la construcción. Y esto quiere decir que el, la, el edificio, una vez que ha sido terminado, construido, vendido y está siendo ocupado, también tiene la posibilidad de generar su propia electricidad. Sí, señor, todos tienen sus generadores. Ahora, hay, habrán algunos que no han cumplido o habrán, habrán algunos eh, edificios que, que su administración, el mantenimiento no está en orden y no han podido satisfacer esta necesidad dentro de esta crisis del de estiaje adelantado como yo lo llamo y finalmente existe el efecto agravado y esto es que el caudal todavía estábamos viendo hasta la semana pasada se seguía bajando en principalmente en los ríos que abastecen a las centrales hidroeléctricas que están en la cuenca de los de los andes en la cuenca oriental de los andes ahora bien ya estamos viendo ya tenemos un información muy importante y con esto termino esta esta primera ilustración este este primer intento de de explicar cómo se dio la, la el problema de la crisis y cómo se le está sorteando digo las, el día de ayer ya el Inami anticipó un mayor un mayor caudal porque ya las lluvias empezaban a verse en la cuenca oriental bueno estas es también Digamos, está anticipándose porque normalmente el estiaje termi debería terminar en el primer trimestre, a final del primer trimestre del 2024, pero se, se anticipan lluvias y vemos que esas lluvias también se están si sintiendo, aunque estamos en la parte occidental, no en la parte oriental de Quito, por ejemplo, y lo estamos sintiendo y lo hemos sentido en los últimos días de una manera bastante intensa. el, el el flujo de lluvias y, por supuesto, el aumento del caudal para la generación. Pero vemos, termino con esto: vemos que todos quieren colaborar. Entonces, el presidente de la República también se tuvo que ir a hacer un viaje y que hablar con el presidente de Colombia e intentar que no, no, eh, no se intervenga. En lo que técnicamente ellos saben hacer, lo que ellos saben, la, los generadores de electricidad saben lo que tienen que hacer y así lo estaban haciendo. Y entonces que no intervenga o que permita que los generadores privados, porque son esos los que están intentando abastecer a Ecuador eh, en esta, en esta crisis. Y lo mismo en el caso de Perú. Y entonces vemos que hay todas estas buenas intenciones y a estas tenemos que sumarles. Las intenciones del sector privado, que es pequeño, el de Ecuador de generación, es un sector privado que abastece aproximadamente a proyectos de menos de 50 megawatts. Pero sumando, sumando las, los abastecimientos de estas hidroeléctricas menores o más pequeñas, yo creo que podemos sortear la crisis que se avecina en este momento. Y claro, para el 31 de octubre ya entra la, la termogás. Eh, la, la, la la térmica, la termoesmeraldas, que son 135 megawatts. Esto es muy importante. Para el, 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 el finales de, del año también entra termogás eh, Machala, que son 20 megawatts adicionales con importaciones de gas natural, de, de gas natural que no eran comunes en nuestro país y han tenido, y tienen que hacer el, el abastecedor, tienen que hacer una serie de, de, de maniobras especiales para poder abastecer, si es que quiere. Eh, eh, abastecer en este caso a Thermogas Machala y luego tienen también esos más de 50 motores que de Hyundai marca Hyundai que ha comprado eh, Select para poder tenerlos, eh, tenerlos disponibles para el abastecimiento el suministro perdón de electricidad entonces vemos que hay un conjunto un conjunto enorme de actores que están todos interesados en participar y todos interesados en apoyar el superar la crisis eléctrica. Este mismo instante, usted ve, estoy conectado por el teléfono, yo no tengo electricidad, claro, yo tampoco tengo un generador para poder abastecerme directamente en el, en el, en el, en el sistema eléctrico interno de mi casa, de mi residencia, pero estoy utilizando el teléfono, es decir... Entro y quisiera solamente terminar con esto. Vea usted y quiero mostrarles que qué bueno que hay baterías, porque los teléfonos funcionan con baterías, pero también hay una enorme cantidad. Ahora se están desarrollando una enorme cantidad de baterías ya de un mega. Un megawatt, esto es importante, o sea, ya son tamaños bastante importantes. Estos ya están en pleno desarrollo. Son nuevos, son nuevos sistemas que se estaban, que se estaban diseñando para entrar a la estabilización del sistema eléctrico cuando sufre todos estos cortes que, que, que pueden darse en el suministro. Y ahí estaban estas baterías. Bueno, ahora el desarrollo de las baterías. Recordará, tenemos ilustraciones del caso Tesla que está fabricando unas, eh, unas baterías gigantes de dos megas. Bueno, esto es, esto entra directamente en un, en un contenedor, una batería interna entra en un contenedor y ese contenedor se puede eh, arrendar o se puede comprar cualquiera de estas posibilidades se presentan a futuro. ¿Esto le está pasando a Ecuador? Sí. ¿Le está pasando a Europa? También. ¿Le está pasando a Estados Unidos? También. Todos estamos pasando por este sistema de ajuste que está viviendo la, la, el, la, el planeta con todo este proceso de transición energética, de, de sustentable y, e, in, e inclusiva, en la que no se puede excluir al petróleo ni al gas natural, sino que hay que seguirlo manteniendo dentro de esa programación al 2030, dentro de esa programación al 2050. Todo esto es válido. En este momento, para superar las crisis, todo es válido. Claro. Y no digamos eh, que el problema de eh, la, la guerra eh, en, en Gaza eh, se agrava con una eh, expansión hacia regional eh, de, de parte de otros países que, 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 que están intentando entrar en, en la guerra y esto complicaría aún más la, la situación de, abastec por de abastecimientos cierto, de petróleo. Esta transición, y, de por supuesto, Sí. Doctora Ortiz, esta transición energética, por cierto, es inevitable, ojalá fuese ordenada para que se camine en este sentido, pero estos 600 megavatios que se incorporan de Colombia, de Perú y de la empresa privada, ¿podría, ¿podrá paliar o podrá, en, eh, con el ingreso de lo que usted señalaba de eh, Termoesmeraldas, eh, no solo paliar, sino eh, que no haya más apagones? ¿Es incierto esto? Claro. Exacto, sí. El objetivo es que todo este, este conjunto de aportes de generación eléctrica térmica, repito, todos estos van a ayudar a paliar la crisis. Y claro, lo importante es que funcionar bien y, y estamos preparándonos. Digo, ya se termina el mes de octubre, pero tenemos todo el mes de noviembre para la, la preparación, los ajustes que se necesitan para la entrada de todos estos actores nuevos que ya han anunciado que van a participar en eh, superar la, la, la crisis de emergencia eléctrica que vive el Ecuador debido a la anticipación del estiaje. Todas estas van a contribuir. Y es cierto, sí lo van a lograr. Entonces, creo yo, Dios mediante, creo yo, la Navidad que utiliza mucha, mucha iluminación, muchas luces, creo yo que la vamos a tener al igual que en los, en los años anteriores, en el caso del año anterior inmediato, cuando logra, logramos tener un estiaje normal y se compró 450 megawatts a Colombia, por ejemplo, y se abasteció perfectamente y nosotros no tuvimos ningún problema de pasar una Navidad como comúnmente acostumbramos. Eh, doctor Ortiz, eh, ¿y cómo ir trabajando al mediano y largo plazo de tal manera que esta transición se dé certidumbre? Porque es evidente que hay sectores que no tienen respaldo para para generar. Eh, energía propia, eh, es, eh, aducen pérdidas millonarias en todos los sectores de la producción. Sí, es cierto, necesitamos para el futuro retomar el plan maestro de electrificación. Este ha sido totalmente desfasado, es decir, no se ha cumplido. Entonces aquí tenemos un problema de cumplimiento del plan. Y el cumplimiento del plan obedece unas circunstancias más, más internas que, que externas. En este caso, es el, el la disposición de los sindicatos y la disposición de las compañías de generación estatales. Yo creo que el estatismo es un tema demasiado que está llevando como carga el Ecuador, no solamente en la industria eh, de, de generación eléctrica, de distribución, de transmisión, sino también en la industria petrolera. Estamos viendo que el estatismo nos está golpeando a toda la sociedad y esto hay que cambiarlo y esto hay que con, un, con una mente abierta. entender lo que ha llegado. Existe una participación en generación eléctrica, ya existe, pero es menor. Está, está autorizada hasta 50 megawatts. Tenemos que superar esto y tenemos que permitir una mejor. Una mejor participación del sector privado en los proyectos grandes, como por ejemplo el Santiago. Y habían interesantes, interesadas compañías gigantes, interesadas de, de, de Australia que querían participar en el desarrollo completo de la cuenca Santiago, que incluía también la producción de hidrógeno verde. Fíjense usted, todo esto estaba propuesto, pero el estatismo el estatismo de las empresas estatales asociado con este obstruccionismo que se nota en el, en el, en el comportamiento de los, de los, um, de los sindicatos tiene que ser superado de alguna manera. Probablemente el mejor camino es el diálogo. Hay que entenderse mejor con, quien, con quienes lideran estos sectores para poder entender que no significa la eliminación de sus puestos de trabajo, que probablemente es el principal, eh, la principal preocupación. No, no, no significa eso. Significa mejorar el sistema. ¿Cómo se mejora el sistema? Con una mayor participación del sector privado, porque tiene la capacidad financiera y la capacidad eh, tecnológica para poder superar los obstáculos de obsolescencia tecnológica que vive el sistema. El sistema actual de transmisión, en algún momento, lo tocó también el presidente electo en sus presentaciones. Y ya dijo: aquí hay, que, aquí hay que concentrarse en la transmisión. Es cierto, y es que la transmisión no solamente en Ecuador. Y creo que conversé con usted anteriormente y me dio esa oportunidad. También en Estados Unidos se acaba de, de, de encontrar el problema, el, el cuello de botella de Estados Unidos en todo este proceso de, trans, de transición energética sustentable e inclusiva. Se acaba de encontrar el obstáculo más importante, que es las redes de transmisión eléctricas. Todas en Estados Unidos. Obsoletas, no están adaptadas a la tecnología moderna. Y entonces esto va a costar billones de dólares, ya son los estimativos que tienen en Estados Unidos. Acá en Ecuador hemos hecho ese tipo de, de, de cálculo, las estimaciones de lo que costaría, pero no hay que esperar hacer ese tipo de cálculos de estimaciones, sino que ya hay que con eléctrica puedan ser trasladadas directamente al sector productivo privado, pero con condiciones. Y las condiciones son el avance tecnológico. No hay más. Así se tiene que trabajar con, un, con, con, esa, con ese criterio de que se concesiona para algo mejor. Y la empresa privada tiene que responder precisamente a ese objetivo. Bien, muchas gracias al doctor René Ortiz Durán, ex ministro de Energía y Minas, ex secretario de la OPEP, para hablar de esta emergencia que estamos viviendo en el Ecuador por los cortes de energía eléctrica. Doctor Ortiz, muy amable su aporte. Muchísimas gracias a usted, Miguel. Buenos días. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. Buscando la verdad, 8 de la mañana con 29 minutos, pausa publicitaria y volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el ex canciller diplomático, el embajador Francisco Carrión, para hablar sobre las relaciones internacionales, los desafíos del presidente electo Daniel Novoa y el tema de la visa Schengen con Unión Europea. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de